Siempre, siempre gustosos de sostener la frecuencia 90.5. Estás con nosotros, puedes intercambiar a través de las redes sociales, también a través de nuestro WhatsApp. Al momento el encuentro en la cabina nos permite saber de unos solos de teatro físico que se presentarán en la ciudad de Cuenca el día de hoy. Son tres trabajos escénicos que enfatizan en la expresión corporal. Y para darnos detalles, permitirnos curiosear un poco en todo el proceso, están ya con nosotros Ismael Tacuri del colectivo Harapos y también Gabriela Pauta, artista de Art Experience. A los dos les doy la más cordial bienvenida. Comienzo contigo, Ismael. No sé si es que estamos ya a punto para ampliar información sobre este trabajo. ¿Con qué intención, por qué y para qué? Tenemos algún problema con la conexión con Ismael. Gaby, tú lo relevas enseguida. Coméntanos un poco. Bien, vamos a colocar. Ahí están nuestros compañeros. Vamos a ver. Se te escucha súper lejos, Ismael. Ojalá puedas acercarte al micrófono un poquito más o tomarlo con la mano, si eres tan amable, para poder escucharte. Muy lejos. Gaby, vamos contigo. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito acerca de estos solos de teatro físico que se presentan el día de hoy? Hola. Gaby, hola, por favor. Hola con todos y con todas. Bueno, muchas gracias primeramente por el espacio. Hoy vamos a presentar a las 8 de la noche tres solos de teatro físico. Uno es Abstinencia, de Nicole Reina Bastidas. El otro es El Pescador, de Ismael Tacuri, del colectivo Harapos. Y Sin Fin, de mi persona, Gabriela Pauta, del colectivo Art Experience. Bien, la intención de presentar estos solos se da porque luego de algún trabajo o simplemente encontraron puntos en común. ¿De dónde sale esta intención de presentar estos unipersonales juntos, estos tres unipersonales? Bueno, de hecho, Isma me contó que una compañera que viene de Quito, que es Nicole, quería presentar un número que ella tiene. Entonces, bueno, ahí me dijo, ven, presenta, y nos juntamos, y bueno, como es tan lindo el arte que nos junta para compartir con más gente, entonces decidimos ahora presentar ya que se dio la oportunidad. Gaby, ¿qué tal si nos dices y nos aclaras la diferencia entre lo que es un monólogo? Porque bueno, Isma ya se nos fue, digamos, está tratando ahí de agarrar señal, entiendo, de mejorar la conexión en estos momentos. Pero quisiera que nos aclares la diferencia entre este solo, este unipersonal, y lo que es un monólogo. Bueno, un monólogo viene más desde un sentido teatral. Yo vengo, doy mi diálogo, mi texto, y este unipersonal viene desde un lugar más dancístico, ¿no? Desde la danza. Pero sí tenemos, bueno, aquí vamos a presentar todos los que son una mezcla entre la danza, el teatro. No es solamente teatro, y también últimamente como las líneas ahí divisoras entre estas dos áreas están fluctuando, digamos. Entonces va por ahí la diferencia. Bien, vamos a revisar y hacer revisión exacta de las obras que tendremos. Abstinencia, de Nicolé Reina Bastidas. El Pescador, de Colectivo Harapos. Ahí se estará presentando Ismael Tacuri. Y también Sin Fin. Ahí estarás tú. ¿Qué tal si nos comentas un poco y nos das el contexto de Sin Fin, la sinopsis? Bueno, el Sin Fin nació primeramente del Festival Cuerpos que organizó Sandra Gómez, creo que en el 2020. Era un momento de encierro, de pandemia, y
y a manera de construir un número corto de danza, inicia por la premisa de improvisación a partir del desgaste del cuerpo que sentía, el encierro y la deformación de mi cuerpo. Entonces, a partir de eso, comencé a crear partituras de movimientos, una secuencia, y bueno, después se juntó la música con Damián, se juntó la iluminación con Davicho, y también en el diseño y elaboración de vestuario, Gaby Zumba, de Espacio en el Espacio. Y bueno, por ahora estoy sola, esta vez voy a presentar yo sola, solo con una ayuda técnica de mi compañera Dania, y también para mostrar todos estos cambios, ¿no?, sobre la deformación del cuerpo. Bien, te agradezco mucho la presencia. Por asuntos igual de índole técnico, vamos a terminar acá, pero queda hecha la invitación. Hemos colocado también en nuestras redes sociales el número al que debemos conectarnos para mayor información. La entrada tendrá un costo de $7, será este viernes 2 de diciembre en la sala de conciertos de la Casa de la Cultura en la Presidente Córdoba, 789, en el tercer piso de la Casa de la Cultura. Estos solos de teatro físico serán presentados el día de hoy en la ciudad de Cuenca. Nos acompañó Gabriela Pauta Apolo y es artista en Art Experience. Nos habló brevemente, nos extendió la invitación, si se quiere, para la presentación de estos solos de teatro físico. Tres trabajos escénicos que enfatizan en la expresión corporal serán presentados en Cuenca el día de hoy. Abstinencia, El Pescador y Sin Fin. Nosotros avanzamos con más de esta revista de cultura. Vamos a una breve pausa y regresamos con un cuarto y último giro en el que incluiremos información sobre arte y sobre cultura y también música, aquella que nos va en este viernes.